aprovechan las nuevas facultades de la empresa estatal en función de incrementar niveles productivos mediante la diversificación. A la obtención de semillas certificadas de arroz que asegura la siembra del cereal en la región del Cauto, los trabajadores de la unidad empresarial de base La Gavina suman a su contenido la cría intensiva de patos de la raza pequinés blanco, propósito que les permite autoabastecerse de carne y comercializar en el mercado interno. Hasta la fecha se han comprado 10.000 patos, se han producido, se han comercializado alrededor de 8.000, se han producido unas 10,5 toneladas de carne. Sin necesidad de piensos importados, la ceba de estas aves se realiza aprovechando los residuos de las áreas arroceras después de realizadas las cosechas. Los patos se alimentan prácticamente del arroz que queda en el campo, que las máquinas botan, más el retoño que es el que rebrote, para ellos es lo mejor que hay. Y en algunas ocasiones los patos que nosotros tenemos más débiles, le damos comida ahí dentro de la corraleta, ¿viste? ¿Para qué? Para evitar que se nos mueran. El pato consume todo lo que hay en el campo. Y como estas son áreas de semilla, todo el arroz, barbú, la maleza, todo eso que hay ahí, el pato se la come. Cosa que conlleva a que para la próxima campaña ya haya un mejor saneamiento. El adecuado manejo y adaptación favorable a las condiciones de los campos permiten lograr animales con adecuada talla comercial para el consumo. Tratar de que se cumpla el horario del pastoreo, ¿para qué? Para poder incrementar en el menor tiempo posible el pato. Que el pato entra aquí de 1 kilogramo y nosotros en 1 mes y medio prácticamente sale de 2 kilos y pico. El programa está montado a 30.000 patos al cierre de diciembre, donde debemos de producir 60 toneladas de carne. Es un trabajo que económicamente uno se beneficia en menor tiempo, que no hay que esperar mucho tiempo para beneficiarse de la economía. Bueno, hasta ahora el salario es el 40% de la producción y un salario de 5.000 pesos. En esta entidad, perteneciente a la empresa agroindustrial Fernando Echenique, se crean las condiciones además para la cría intensiva de peces, cerdo de capa oscura y gallinas semirústicas. Estas producciones permitirán soberanía alimentaria en carnes, huevo y un considerable aporte a la economía nacional. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.